Hola, ¿qué tal? Comidas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y su Simulation Community. En el día de hoy es un video en vivo, por decirlo así, en el cual vamos a estar probando un Simulator 2023, creo que se llamaba así, de la compañía Oliver Software. Muchos de ustedes me han estado diciendo que por qué no subía videos de este videojuego, noticias y demás. Yo les voy a ser sinceros. Yo, la verdad, mientras vamos aquí creando nuestro perfil, yo la verdad a Oliver Software nunca le he tenido fe a la hora de hacer un videojuego, y espero que este videojuego sea el que me calle la boca, porque siempre han hecho, no han sido transparentes con sus videojuegos, ¿no? Y como ya muchos de nosotros sabemos, utilizan Photoshop, utilizan imágenes que no son propias del videojuego y demás, y al final y al cabo, sus videojuegos tienden a ser de una generación como pasada, ¿no? Entonces, hoy estoy aquí compartiéndolo en mi, no puedo hacer directo, ¿vale? Pero estoy aquí mirando a ver cómo va este juego, ¿vale? Vamos a primero que todo a la configuración para ajustar todos los controles. Entonces, así se vería el videojuego con los gráficos en máximo, por lo que he visto. Entonces, eso, ¿no? Entonces, tenemos modo carrera, viaje gratis, que es como mundo libre, me imagino, desafíos, garaje, multijugador y gestión de la empresa. Vamos a mirar, empezamos con 10.000. Entonces, vamos a mirar. Vamos a ver si puedo entrar al multijugador. Híbrido, mira, tenemos híbridos, eléctricos, pero vale, y articulados. Vale. Así se vería el videojuego para que ustedes sepan. La verdad, bueno, salió hoy, por decir, por cierto. Yo no voy a hablar mucho porque siempre voy a estar analizando antes de decir las vainas, porque después me funa. Vamos a ponerle modo carrera y vamos a seleccionar este. Nos dice que personalicemos. Vale. Vale dinero. Vale Modena Premium. Entonces tenemos varias ciudades. En sudamericanas tenemos a Buenos Aires nada más. O sea, como que no existe Sao Paulo, La Paz, Caracas, Bogotá, Ciudad de Panamá, Quito, Lima. Pero dejémosles que ellos vayan metiendo sus ciudades. También tenemos a Texas. Tampoco para ellos creo que no existe México. O no han metido ninguna ciudad mexicana. Vale. San Francisco, Boston. Tenemos en España, Madrid. En Alemania, a Sajonia. A Praga, creo que es en República Checa. San Petersburgo. Y en Shanghái, en China. Entonces vamos a ver. Vamos a escoger en Buenos Aires. Vamos a ir a Madrid. Y desbloquea ahora ruta 1. Bueno, o sea, compañía, pues eso. Vamos a ir a la ruta 1. Parece como es como una L. Entonces vamos a mirar qué tal es la jugabilidad y todo. Permítanme, yo cuadro los controles primero y ya volvemos. Vale, muchachos, ya estamos aquí. Miren, así estaría el volumen. No sé si se está escuchando bien, permítanme. Pero bueno, así estaría el volumen, por decirlo así, del videojuego. Tenemos ahí a dos manes charlando, o sea, que estuvieran discutiendo. ¿Qué le pasó, mamá huevo? What's up, huevo? ¿Tengo qué problema, mamá huevo? Háblame claro, hijo del diablo. Bueno, entonces, eso. Tenemos una bici en el piso, allá al frente. Pero bueno, empezamos aquí y tenemos comando de voz. Este sería el interior, para que vean. Ahí creo que algo estalló ahí. ¿Qué? ¿Qué destella? Ah, la luz del sol. Mira, tiene luz del sol, bien, bien. El interior, la verdad, imagen. Bueno, ¿qué es? Yo digo lo que pienso, me funa. Vamos a prender el coche a ver si se ve mejor. Conchale, ahí videos que tienen mejores esto, ¿eh? Hay que dejarlo prendido, ¿vale? Vale. ¿Dónde están los espejos? Ah. ¿Cómo así que los espejos no funcionan? ¿Hola? Bueno. Primera cosa, los espejos no funcionan. ¿Presiona la cosita esa? ¿Podemos pasar o no? Creo que sí. Bueno, Conchale, loco, conchale. Bueno, ese movimiento me gustó, pero el movimiento está bueno, parecía que estuviéramos en un bus, la verdad. Eso sí me gustó.
pasamos como un hueco y el carro se movió así, sonó así como si estuviera desbaratando. Eso es muy realista, ¿eh? Eso es muy realista. Pero más que sea más bueno el bus, bueno, aquí en la Latinoamérica, ¿no? Siempre le suena algo, luego así, bueno, varios buses. Por más nuevos que sean. Bueno, nos aparece el botoncito abrir puerta, la abrimos. Vale, aparece un niño negro. Hello. Hello, man. Hello. Sorry, I don't speak English. Good travel. No sé cómo se dice. Next stop. Hay un niño negro, loco. Loco, hay un niño negro. Míralo, ¿dónde está? Míralo aquí. A ver si se puede mirar acá. Un niño negro, loco, míralo. Bueno, es. Tiene una horita de salir, ¿eh? Entonces vamos a mirar. Decían que este juego iba a ser para pago, de paga. A ver, vamos con este huequito. Vale, me gusta el juego, ¿eh? Me gusta el juego de movilidad. Bueno, los gráficos hay que mejorarlos un poco, pero también hay que tener en cuenta miren cómo suenan. Oh, frenan fuerte. Ey, eso me gusta, ¿eh? Olivex, tú no me estás pagando. Eso lo tengo que decir. Mira, ahí está el niño negro. Me van a funar. Bueno, como les decía, Olivex no me está pagando, ¿vale? Entonces no es porque yo cambie de opinión, es que Olivex me está pagando nada. Yo siempre he dicho que los juegos de Olivex son, bueno, una porquería. Exceptuando este me está gustando, ¿sabes? Tiene cositas buenas. Yo soy de reconocerlo. Los gráficos no son los mejores, chicos, pero hay que entenderlos. Operación del costo, me dieron 500, bueno, 500 euros, está bien. Estamos en España. No, gracias, no quiero ver anuncios. Bueno, eso sí está como un poquito feo ese sonido, ¿no? ¡Y aún me ponen anuncios! Me pusieron anuncios cuando dije que no quería ver anuncios. Bueno, igualmente es para mantener los juegos. Enciende las luces. Ey, loco, acabo de tener un déjà vu y el hijo de madre, loco. Pero es que lo que me preocupa es que esta vaina no pueda mirar los espejos, ¿eh? Tenemos un taxi ahí. Vamos a prender los. Bueno, con que no hay sistema, no hay lluvia en como tal. O sea, no, la lluvia no se refleja en el parabrisas, pero bueno. Tenemos que esperar. Miren, ahí sería la cámara del bus. Está bien detallado, está bien modelado las sillas y eso, ¿eh? Yo creo que se gastaron más los polígonos en las sillas que en el mismo interior del bus, del conductor. Porque de 0 y 0 deberían darle un poquito mejor de calidad a la. Eso me gusta, que suena así, pero es que bueno, vamos a mirar. Voy a callar un momento. Y siento que el juego no está yendo como cama. Ah, vale, según la velocidad en que cojamos los baches suena la intensidad del. Ahí hay otro niño negro, bueno. Una niña, esta vez una niña, loco. Qué tétrico esa vaina, ¿eh? No puedo poner las luces de. Aquí, mira. Pero debería estar aquí, Olivex. Hello. Debería estar aquí en el menú como tal. No que tengas que ir buscándola ahí porque es como feo. Ahí está la niña negra. Dios mío. Y si está lloviendo, lo mejor es que tienen, ¿cómo se llama? Mi gente, sino que la cámara está como medio feita, la verdad. Deberían ponerle para. Hay que ser muy precavido con el freno. Que ese carro acelera mucho, Bueno, no puse la intermitente, ahí fallo mío. Pero me gusta, creo que este juego me está haciendo. Hi, bienvenidos. Este juego me está haciendo recordar al juego de ese. De buses. No me acuerdo muy bien, pero me está haciendo recordar ese jueguito, loco. Buenos recuerdos. Tanatorio. Mira, tenemos un puesto de comida y todo, ¿eh?
Me gusta que los clientes se quejen por las frenadas, ¿eh? Me gusta eso. Creo que voy a tener que jugar de final, que estamos en una lluvia ni hijo de madre. Pero me gusta cómo está ambientada la ciudad. Por lo que he visto ahora, me gusta. Esta ciudad me gusta. Por ahí vivo unos videos de unos compañeros youtubers que, bueno, hay unas cositas, unas ciudades todas medio ñengue ñengues, pero bueno. Vamos a mirar qué tal el sistema de suspensión. Entonces eso, está bien, me gusta. También para que ustedes escuchen el sonido del... Supuestamente esta calle es de 100 kilómetros por hora, pero bueno. Si el letrero lo dice, vamos a 100 kilómetros por hora, pues. Ah, ya terminaba. Ah, precisito cuando iba a meterle velocidad. El juego me está gustando. Hay unas cosas que se vuelven un poquito monótonas, pero vamos a mirar a ver qué tal. Pero me está gustando el videojuego. Olivex, por fin creo que estás haciendo el trabajo medio bien, ¿eh? Uy, ¿estás muerta? Llega Didi Food a rescatarte, ahorrando hasta 50%. Después de otro anuncio, no pago por... bueno. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, ahí está, amanecimos donde siempre. Se supone que este carril es de 100 kilómetros por hora, así que no me digan nada si... Es casi así lo hacemos aquí en Latinoamérica, ¿eh? Vamos a cruzar así. Ojito, que ahí tenemos un camión de basura. Un camión de basura ahí parqueado. Hello. Pero ¿por qué dicen hello si estamos en España? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? Pero... Me gusta cómo suena. Ese ruido que ustedes escuchan ahí de fondo son las ventanas haciendo tutitis, o sea, chocándose contra. Me gusta eso, ¿eh? Aquí me dice que stop. No, yo lo vi en desduro. ¡Ay! Aquí farmeando, poniendo. ¿Cómo se llama? Intermitentes. Ay, coño, que nos chocamos. Vamos con algo, pero nadie dijo nada. Aquí tenemos como un indicador, pero no sé qué es, como de frenado y de gasolina. Bueno, de gasolina sí, pero de frenado no sé. Aquí tenemos algo como para poder ver mejor. Ah, vale. La bichosa, aquí dice como que la bichosa, que por qué dice eso. No, pero es que no hay freno de motor. Lo que esos coches tienen freno de motor y no hay. Señor, le llegamos rápido porque sabíamos que se estaba mojando, señor. Si somos en empresas SC. Y se bajó un igualito y entra un igualito, ¿eh? Y sale otro niño negro, por favor. Uy, coño, aceleré. Uy, ojo que nos estamos pegando ahí, ¿eh?
Va diciendo las paradas, loco. Colonia Harding. Sería. Y coño, sería muy bueno que la pantallita esta funcionara, ¿eh? Olives, hazlo. Ah, disminuye la velocidad en los baches. Ah, ya. Pensé que me decía, hostia, tío, reduce la velocidad, coño. Iba a decir algo así, pero no. Pero no habla en inglés aquí en España, ¿eh? Aquí en España son bilingües. Échale una rafagueada. Pero qué delicadito están con el freno, ¿ah? ¿Eh? No, eso no es así. Bájense si no quieren. Mira, Colonia Harding. Ahora vamos a ver qué dice. Ah, bueno, ya no dijo nada porque ya era la última. Pero la vieja va diciendo las paradas. Está muy bien eso, ¿eh? Me gusta. Bueno, o sea, el videojuego está bueno, la verdad. No es como el videojuego que sacó Astron Gaming, que eso sí fue una porquería. Y bueno. Uy, sí, bueno, dice Plaza de Castillo, o sea, dice las paradas. Muy bien, ¿eh? ¿Se prendían las luces? No me acuerdo. Ya, Plaza de Castilla, bien. Entonces eso, muchachos, el videojuego está muy bien. Tiene una buena... buenos mapas, la verdad. Les faltan trabajar en los mapas, pero con que esto lo hacen para... no le dan tanta definición a los mapas, para que el rendimiento sea lo mejor, ¿no? Posible. Pero bueno. Ojito, miren por dónde estamos pasando. Ojito, los españoles me confirmarán que es eso, miren. Ya tenemos miniatura, gente. ¡Ay, coño! Espérate, no me puedo hacer... Ay, espérate, que me estoy bloqueando aquí. Nos tomamos foto allá adelantico, gente. Hay un tranvía y todo, mira, lo que hay gente hablando y todo ahí, ¿sabes? Como que la... Vamos a tirar unas selchis. Unas selchis para la miniatura, mi gente. Qué bien. Está muy bueno, ¿eh? ¡Ay, coño! Menos mal que soy mejor conductor de aquí de buses que hay en este juego, loco. Si no me hubiese estrellado. Pero porque es que tengo que cogerle las... el diámetro al bus. La gente hablando con celular y todo. Hello, my name is Roberto. Welcome to the bus. Onibus también en portugués, tío. Puerta de Alcalá, dice. Me gusta, ¿eh? Le metieron ahí. Es que Olivex tiene algunas cosas muy buenas, unos detallitos pequeños. Por ejemplo, esa narradora en español. Bien. Pero... lo adelantamos, mi gente. Está muy lentico este man. No. Este man está muy pato. Ay, me bajaron. Mueve, mi gente. Hijo de puta. ¿Te imaginas que un bus aparque así en la vida real, loco? Loquísimo. Pero con que se ha visto aquí en cosas aquí en Latinoamérica. Está muy patico. Sabes que este man estaba muy lento. Por eso lo rebasé. Bienvenidos al autobús del terror. Sí, hijo de madre, gente que saluda siempre. Sí, hola. Bienvenidos a todos. Yo voy a tener que decir bienvenidos a todos. Y ya. Coño de la madre. La receta, dijo, ¿no? Ir a la derecha. ¿Qué tal si yo les dijera a los desarrolladores de este juego que me contrataran para doblarles la voz? Es que gira a la derecha. ¡Ay, coño! ¿Qué, si yo lo tengo en reversa, cómo me lo vas a echar para adelante?
Voy 200, ¿eh? Next stop. Beginners. ¿Cómo camina, loco? ¿Me la atravieso porque sí? Lo mejor es que el juego como que te identifica más o menos qué debes hacer. Eso está muy bien, ¿eh? Siento, mi gente, que salimos de como que una parte del barrio. Coño, dijeron que el límite era de 100, ¿no? Ahí está el límite de 100, no me pueden decir nada. ¡Coño! ¡Ay! Ustedes no vieron nada, mi gente. Venía muy enmandado, no podía frenarles así porque después me denunciaban. Y quise a la derecha, ¿no? Watch out. Me gusta este juego, ¿eh? Primer juego así de camiseta de buses que me gusta, así como que después de tantos años. Bien, me gusta, I like that. Hello. Piquenas. Hello. Hello, my friend. Welcome to the bus. My name is Aaron and you are welcome. Mira aquí. Camino de los cruces. Parece paisa, loco, la verdad. Habla como paisa, no, eso no es así. Tienes que ser Caminos de los Cruces. O Caminos de los Cruces. ¿Visto? Bueno, está en verde, ahí, en amarillo, bueno. Vamos a pasar unos huequitos por aquí, pero no se preocupen. No se preocupen, mi gente, que no es culpa mía, es culpa de los que arreglan los huecos. Yo creo que es su última parada, ¿sí o qué? Efectivamente. Muchas gracias por bajar con nosotros. Un saludo, abrazos. Vuelvan a viajar pronto. Váyanse todo mundo, desgraciados. Sí, efectivamente, es su última parada, gente. Ey, este juego me pareció muy bacano, la verdad. Muy bien por Olives, me cayó la boca. No quería hacer videos de este videojuego porque sentía que Olives otra vez nos iba a hacer la misma rasquiñita de antes. Bueno, con que metieron algunos photoshops por ahí, pero bueno. Renders de PC y demás, ¿no? Pero el videojuego cumple su función y es mucho mejor que el de Astragon Games, la verdad. Su conducción y demás, el rendimiento, en mi caso me fue bien. No está a 60 FPS, o sea, no me corre 60 FPS, como pueden ver en el video. Con que este video lo voy a exportar a 60 FPS, ustedes lo van a ver como si estuviéramos en 60 FPS, pero como por ahí estaba como en 50, 45 FPS. Hay que ver el sistema de multijugador cómo funciona. El cual. Vamos a verlo ahora porque. Bueno. Uy, coño. Vamos a ir al menú principal. O sea, nos tocó de día en la misma ruta. Pero vamos a ir al multijugador a ver qué tal. Seleccione. Vamos a seleccionar este. Próximo. Conectar. Entonces nos va a conectar supuestamente una sala. Vamos a mirar. Sí, nos da un listado de salas. Bueno, tenemos un listado de servidores, no de salas, disculpe. Sudamérica me da siempre lag a mí. Tenemos muchas regiones, la verdad. La verdad me sorprendió. Vamos a ir a Estados Unidos del Este. Y vamos a irnos a una sala. No hay salas, miren.
Praga, Madrid. A ver, podemos máximo 10 jugadores. 8 jugadores, ¿vale? Ese prueba. Ya saben, chicos, ya tenemos nuevo videojuego que jugar en este mapa. Entonces vamos a mirar aquí. Ah, nos pide que esperemos 26 segundos. Este videojuego, como les digo, no hay mucha gente que lo está jugando, entonces eso. Pero ya sabemos cómo funciona el multijugador, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces, crear ruta. Vamos a mirar a crear una ruta en Madrid, a ver. Se puede crear una ruta, a ver. No sé si se podría crear una ruta, ¿eh? Se puede crear una ruta. Desbloquear ahora, ¿cómo se hace eso? Uy, pagando 25 mil pesos. Bueno, entonces eso. El videojuego está muy bueno, la verdad. También tenemos sistemas de empresa. Esperen un momento de desconectarse. De empresa. Podemos contratar conductores y demás. Está muy bueno eso. Podemos ver las estadísticas, la tabla de clasificación. En mi caso, yo creo que debo estar en el top 1. ¿Y yo dónde estoy? Hola. ¿Yo dónde estoy? Hoy. Sí, hay mucha gente que ha jugado este jueguito, ¿eh? Bueno, no sé en qué top estoy yo, pero bueno. Transport Passengers, no, 200 y pico. O sea, hay gente que ya le ha metido cañita al juego. Money, no, ni money. Ya llevo 1 millón, loco. A esta gente le mete. Mira, mira, mira cómo sube. El diablo, mano. Bueno, gente que le pone alma al juego. Entonces, tenemos estadísticas de clasificación. Bueno, que serían las mismas. Conductores, nos cobran tanto. Podemos comprar más vehículos, como pueden ver. Entonces vamos a ir aquí. Y si no queremos, queremos ponerle un vinilo, que podemos ponerle un celular. Y aquí. Ajá, unas. Bueno, eso son imágenes, ¿no? Vale. Me parece bien, pero cuesta monedas de oro, las cuales están caribe, están caritas. Tenemos viajes gratis, ¿vale? Que es como, no sé, pasará eso. Tenemos desafíos, a ver, próximamente, que no lo tenemos habilitado bien. Gestión de empresa, podemos comprar, pero a ver, ¿cómo podemos comprar un coche, un vehículo? Próximo, espérate. Yo quiero mejorar, a ver, ¿dónde se puede comprar un? No, pues no sé cómo comprarlo. En teoría, este juego sí me cayó la boca, está bueno, la verdad. A mí me gustó personalmente, está bueno. Y bueno, eso, me comí otro anuncio, pero no pasa nada. En eso, chicos, estoy tratando de averiguar de cómo diablos compro un. Vamos a guardar una nube. Ok, después no se guarda. Quiero saber yo cómo comprar un nuevo auto. Porque nos aparece esto, ¿vale? Ah, mira, tenemos simples. Parece simple. Ya aprendí, gente. Mira, es aquí. Ustedes se bajan aquí a carrera y aquí en vehículos, nada más. Es que yo, mira, por ejemplo, este. Este vendría siendo más grandecito. ¿Vale? Estos son premios. Mira, se pueden bloquear con la moneda premium, con monedas o con dinero del juego normal. Y esos son híbridos. La verdad me gusta. Mira, aquí ya pasamos a los híbridos. Después pasamos a los eléctricos, me imagino. Uy, este está buenísimo, ¿eh? Pero este está repetido 2 veces. Ah, no. Mala mía. Pasamos a los eléctricos, que son 100% eléctricos. Vale, aquí están todos los eléctricos, como les estoy mostrando, miren.
Los menús sí están feos, la verdad. Los menús sí están feos, horribles. Con todo respeto a la persona que lo hizo, pero esto no, o sea, esto no es así. No sé. Bien, eso. Aquí estamos en articulados, que para eso ya parece un Transmilenio. Y eso, no solo tenemos un articulado. La verdad está muy bien el juego, tiene buenos gráficos, no son los mejores del mundo, pero se entiende por la optimización y demás cuestiones que te hace que llevar un videojuego de un mundo que necesitas detallarlo bien con muchas casas, andenes, todo, texturas, ¿no? Se entiende. La verdad, a este videojuego por ahora tiene bastantes bugs que hemos visto por aquí. También bugs que como ustedes, como gente que está viendo este gameplay, no puede ver, pero como jugador sí puedes notar. La verdad, a este juego le doy un 7 de 10. Esperemos que Oliver lo mejore para que se dote si quiere un 8 de 10, un 9 de 10 y pueda competirles. Mucho mejor que el de Astagron y es gratis. La verdad vale la pena descargarlo. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que les hablaron y Simulation Community. A ver si ya Astagron aprende Oliver y por fin Oliver se pone las pilas. Porque Oliver, por favor, amigos, tienen un montón de empleados y hagan las cosas bien. Bueno, nos vemos en una próxima.